¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos ante una de las joyas de la corona en cuanto a ecosistema en nuestro municipio. Quizás el Valle de Linarejos sea uno de los valles más desconocidos, tan cercanos que podemos disfrutar todos los vecinos y vecinas del municipio. Verán, a finales del mes de agosto, principios de septiembre de 2012, este entorno sufrió uno de los más terribles incendios forestales que hemos vivido en los últimos 9 años. Hace 9 años. Hemos querido volver después de 4 años que estuve la última vez aquí con algunos de los invitados que hoy estarán con nosotros en el programa para ver cómo ha ido regenerando, de qué forma tan rápida y veloz, cómo se demuestra, cómo se genera el bosque mediterráneo. Hemos vuelto al Valle de Linarejos, un valle repleto de historia, sobre todo de la minería, de la historia minera en Marbella. Estamos enfrente de la maravillosa Sierra Alpujata, pero es que estamos muy cerca de las Chapas. Está aquí, Elviria, aquí al lado. Hemos vuelto para ofrecerles cómo el bosque está más vivo que nunca, pero tanto el bosque como sus vecinos, como todos los miembros de las faunas ecosistémicas que existen aquí. Hoy quédense con nosotros porque les va a encantar el programa y sobre todo porque tenemos prácticamente un nuevo fichaje en el programa que les va a encantar. Aquí comenzamos, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Bienvenidos. Según un antiguo mito, hace 2000 años, el griego Estrabón comentaba que una ardilla podría atravesar España de árbol en árbol sin pisar el suelo. Esa ardilla habría atravesado un bosque mediterráneo muy diverso. Cuando hablamos de bosque mediterráneo, solemos pensar en densos bosques de encinas y alcornoques, una selva cerrada de árboles y arbustos de hoja dura y espinosa, formando una masa muy densa e interrumpida por ríos salvajes e irregulares. En cambio, el monte mediterráneo es mucho más variado de lo que nos suelen contar. Quizás sea la provincia de Málaga su mejor representación ibérica, pues es la provincia más diversa en ecosistema, con 37 tipos de bosques descritos. Sube el alcornocal por valles perpendiculares a la costa, ocupando rodales en las laderas y formando bosques en el litoral marbellí, en el frondoso valle del Genal y, sobre todo, en la última gran selva mediterránea, el Parque Natural de los Alcornocales. En los grisáceos suelos calizos de la Serranía de Ronda, los alcornocales son sustituidos por encinas y los barrancos húmedos por quejigos. En las montañas más empinadas paralelas a la costa, como la de Sierra Bermeja, tienden a formarse pinares negrales. Junto a los pinos crecen otras especies pirófilas muy resistentes al fuego, que tienen un papel importante en los ecosistemas mediterráneos. En estos bosques se multiplican las plantas aromáticas. El monte mediterráneo es rico en fauna: corzos, jabalíes, lobos, conejos, linces, ciervos, carboneros, escribanos, águilas, búhos, camaleones, lagartos, culebras, ranas y también una gran variedad de hongos. Nuestros bosques han soportado la explotación milenaria por parte del hombre, quien además de madera y leña ha extraído corcho, resina, hongos, miel, plantas aromáticas, pastos, alcanzándose la máxima rentabilidad forestal en las dehesas. Atravesando todo tipo de bosques mediterráneos como arterias que los riegan y recogen su agua, alegrando los bosques con sus murmullos, cascadas, saltos y quiebros, numerosos arroyos y ríos nacen en las cumbres andaluzas, adornando su curso de agua bosques de ribera con adelfas, sauces
o chopos. Aún quedan ríos en el entorno mediterráneo que siguen siendo naturales. Las masas forestales nos ofrecen otros muchos beneficios, además de los recursos que obtenemos de ellos. No solo aportan oxígeno, alimento y refugio a la fauna, también retiran dióxido de carbono del aire y reducen el efecto invernadero, regulan el clima local y el ciclo del agua, transpirando y frenando el agua de lluvia, reteniéndola en el suelo. Los bosques son fuente de salud física y mental, pero a pesar de su gran valor, toda esta inmensa riqueza está muy amenazada. Incendios forestales devoran miles de hectáreas cada año. El abuso de los cotos de caza y fincas agrícolas y ganaderas eliminan gran parte de la biodiversidad. La urbanización en zonas forestales suprime los bosques. Grandes infraestructuras como líneas férreas, carreteras, embalses, la destrucción de cauces, talas indiscriminadas, contaminación atmosférica y residuos o la invasión de especies exóticas amenazan la supervivencia de los bosques mediterráneos y todos los beneficios que nos dan. Hoy nos hemos acercado a un tesoro del bosque mediterráneo que está al alcance de todo ciudadano para que lo disfrute y conozca, pero que no se lleva la atención que merece. Quizás porque siempre caemos en el error de que, como, claro, lo tenemos tan cerca, un día de estos lo visitaremos, pero nunca lo hacemos. Hablo de los alcornocales de Elviria y el Valle de los Linarejos. Estos bosques situados al este de Marbella constituyen uno de los últimos reductos de alcornocales mediterráneos litorales y, aunque han sufrido graves alteraciones, aún conservan un alto grado de naturalidad y especies, tanto vegetales como animales, de gran interés. Muchas de ellas presentan estados de conservación desfavorables y, por lo tanto, espacios como este poseen una enorme importancia en su conservación. Estamos en la zona de Elviria, que conocida popularmente como Elviria, pero su nombre real es el Coto de los Dolores. Esta es una finca cuyo origen es de corcho, eran para explotación corchera, que sigue explotándose para el corcho también, porque siguen quedando muchísimo alcornoque. Y bueno, parte de ella, la parte de abajo, ya está urbanizada. Llegó el desarrollo allí en los años 60, que es una de las urbanizaciones quizás más bonitas de Marbella, por lo menos para mi punto de vista. Y estamos en un enclave totalmente privilegiado, ¿no? Tenemos unas vistas espectaculares en 360 grados, estamos viendo África desde aquí ahora mismo, tenemos Gibraltar, vemos la costa de África, desde aquí se puede observar Sierra Nevada, se ve toda la Sierra de la Nieve, la Sierra de Alpujata la tenemos detrás. Esto tiene, decía el antiguo propietario de esto, que esto tiene un microclima dentro del microclima de Marbella, ¿no?, que alguna vez hemos hablado, ¿no? Y la verdad que es un entorno totalmente privilegiado, ¿no? También esta es una finca que ha servido durante muchos años, también servía de montanera para la cría de cerdo ibérico. Yo estudié en el Colegio Eco de pequeño, recuerdo que venía mucho, descargaban aquí camiones con cerdo para que se alimentaran, el famoso cerdo ibérico venía aquí a alimentarse con la bellota, ya que esto es de una frondosidad espectacular, ¿no? A pesar de los incendios que ha habido en esta zona, que el último lo sufrimos hace poco, el día 30 de agosto, fue el noveno aniversario del incendio que arrasó. Pero si te das cuenta, mira a tu alrededor y aquí prácticamente no se nota que hubo un incendio hace 12 años. Porque los alcornoques, por suerte, al tener el corcho, protege el árbol y revive. Prueba de ello que esto está totalmente verde, a pesar de la época en la que estamos ya en septiembre, y no le ha hecho daño ninguno. Esta zona también es típica por las minas. Más en la parte de Ojén de esta zona que en la parte de Marbella hay una serie de minas de esteatita y de mica y de otros minerales que también fueron explotadas durante el siglo XIX y los principios del siglo XX. Casualmente, puedo contarte que mi bisabuelo tenía una finca de esteatita, que es lo que se conocía como jaboncillo de sastre, que era lo que se utilizaba para marcar la ropa, y que estaba por ahí en el cerro de Linarejo. Y bueno, pues son minas que llevan más de 100 años en desuso, porque ya son materiales que no sirven para nada. Otra de las cualidades de esta finca, pues también tenemos de esta zona, perdón, tenemos también que hoy en día, a pesar de que estamos en Marbella, aunque mucha gente no se lo crea, pues aquí están conviviendo rebaños de ovejas que pastan apaciblemente por esta zona, y cualquiera que venga a Marbella, que tiene la imagen de Puerto Banú y de otras cosas, de otra zona, de los yates, de los coches y los Ferrari, no puede imaginarse que en Marbella, en el siglo XXI, haya rebaño de ovejas pastando por esta zona. Eso demuestra la calidad ambiental que tiene esta zona de las Chapas, ¿no? Que es una auténtica maravilla.
Posiblemente este espacio sea uno de los menos valorados en tiempos recientes. Constituye posiblemente el espacio natural más importante del término, al constituir un bosque autóctono con un alto grado de madurez y un buen estado de conservación. Su importancia ecológica es tan alta que cabría calificarlo como de extraordinario. Se trata de un bosque isla a caballo entre las sierras occidentales de la provincia de Málaga y la urbanizada costa. Aunque en sus márgenes sufre la presión urbanizadora o de los incendios, en su parte más profunda es un bosque en un excelente estado de conservación. Tiene a los alcornoques como elemento arbóreo dominante, pero también hay quejigos y toda la corte de arbustos acompañantes. Sí, lo sé. Soy un pésimo dibujante, pero en este tosco mapa se aprecia su situación dentro del término municipal de Ojén, en una cuña que se alarga entre los municipios de Mijas y Marbella. La toponimia del lugar viene referida como Umbría de las Chapas o Los Quejigos, por ser la umbría de las lomas que miran hacia el Mediterráneo y que se conocían antiguamente como Las Chapas, término que ha decaído actualmente para ser sustituido por el de Elviria, una de las primeras urbanizaciones de la zona. La referencia para acercarse a conocerlo es la urbanización de La Mairena junto al Colegio Ecos. En el mapa geológico de la zona apreciamos la variedad de suelos y rocas que podemos encontrar. El alcornocal se encuentra sobre suelos silíceos, o sea, pizarras, esquistos, gneises, que en el mapa aparecen de color rojo. El río de Ojén o Fuengirola lo delimita por el norte. En el mapa podemos ver este curso de agua serpenteando entre los materiales rojos y los verdes. Don Juan Caracuel, querido amigo, miembro de SEO BirdLife, de la Sociedad Española de Ornitología, es un placer volverte a tener en otro de los capítulos de Microclima, en estas ya 6 temporadas, que se dice pronto, y sobre todo en otro de los lugares que es prácticamente la joya de la corona en Marbella, que está situada en Elviria, en Las Chapas, todo lo que es la zona de Las Chapas, que ahora hablaremos de ella precisamente, y sobre todo después de 4 años que hemos vuelto para ver cómo se ha regenerado todo lo que es el Valle de Linarejos, ¿no? Pues sí, la verdad que desde nuestra última visita, que fue hace 4 años, y creo recordar que 9 desde que ocurrió el incendio. Efectivamente, finales de agosto pues de 2012. Se ve que se está regenerando, ¿eh? La verdad es que la regeneración de este tipo de bosque es muy lenta, ¿eh? Yo le estaba comentando ahora al compañero que posiblemente dentro de 100 años, nosotros ya no lo vamos a ver, claro, evidentemente, pues esto volverá a ser lo que fue, ¿eh? Pero ahora mismo la verdad es que, habiéndolo conocido con anterioridad, da un poco de pena verlo así, pero aún así, en estos 4 años ha habido una mejora evidente, ¿eh? Ha habido una mejora, hay muchos alcornoques que han rebrotado, hay otros que lamentablemente pues han muerto, pero que poco a poco se irá recuperando, ¿eh? Esto es una cosa, este tipo de bosque, el bosque mediterráneo, es un tipo de bosque que lleva una regeneración muy lenta. Por eso, cuando hay un incendio o otra catástrofe natural, pues la verdad es que es muy duro la regeneración, es muy costoso. Pero poco a poco, y no nos queda otro remedio más que esperar, poco a poco se va regenerando. Juan, la zona de los Linarejos, siempre lo he comentado, ¿no? Quizás sea una de las grandes desconocidas en cuanto a la joya medioambiental que tenemos en Marbella. Hay pocas personas que la conocen bien, pero sin duda alguna, gracias a esa gran desconocida, quizá podamos seguir manteniendo pues esas joyas que tiene dentro de su entorno ecosistémico. Sobre todo por el patrimonio industrial, el patrimonio arqueológico industrial que tiene esta zona, porque no hay que olvidar que es una zona histórica repleta de minas, de grandes minas, y además donde nos encontramos con la seña de identidad de una Marbella industrial, de una Marbella minera, ¿no? Y qué mejor que una concentración como esta, al igual que el producto de los alcornocales, que era el descorche que la gente de Las Chapas se venían a descorchar en su época, ¿no? Pues sí, y bueno, también tiene una cierta importancia desde el punto de vista histórico-ornitológico, llamémoslo así, porque hay una anécdota que quería comentar, que es que la primera obra sobre las aves de España que se publicó en España, valga la redundancia, haciendo un compendio general de todo lo que se conocía sobre la avifauna, fue escrita por un malagueño, don José Arevalo Vaca,
que fue catedrático de zoología en la Universidad de Valencia. Y precisamente en ese libro, que ya digo, es el primer gran compendio sobre la avifauna española. Creo recordar que era 1887. En 1887 se publicó, publicó la Real Academia de Ciencias Exactas, Naturales, siglo XIX, finales. Se publicó en 1887, los datos que ahí hay son incluso anteriores. Bueno, este señor era malagueño, como he dicho, y evidentemente pues cita el nombre de las chapas en varios apartados de ese libro, en varias especies, que sitúa aquí precisamente. Con lo cual nos puede dar una idea de la importancia que entre los naturalistas malagueños, que entonces tampoco serían muchos, pero la importancia que tenía esta zona, que ya era bastante conocida entre ellos, ¿no? Uh-huh. Y es un dato, ya te digo, muy a tener en cuenta, porque pone muy en valor los valores naturales que tenía este espacio. Sí, de nuevo, las chapas, que ya a finales del siglo XIX era el lugar de referencia donde se lo localizaban o se inventariaban por aquel entonces, ¿no? Efectivamente. Algunas de las especies de la avifauna. Sí, aquí venían, entonces, claro, entonces no existía ni la fotografía como tenemos hoy, ni existía internet, por supuesto. Y entonces, ¿qué es lo que hacían los naturalistas? Los naturalistas venían a recolectar. Claro. Recolectaban o bien ejemplares que cazaban, o bien nidos, huevos, todo este tipo, todo, absolutamente cualquier parte de un ser vivo, y se llevaban a los gabinetes de historia natural. Claro. Que todavía se conserva uno en Málaga, creo que es del Instituto Nuestra Señora de la Victoria, creo que es. Se conserva ahí precisamente. Y algunas de las cosas que se conservan ahí, de los artículos que se conservan ahí, pues han sido traídos desde aquí, desde esta zona, de la chapa. Siempre se ha considerado el uso tradicional del alcornocal como un modelo de gestión de los bosques. Por un lado, se aprovechan los recursos y por otro, se cuida. Y pese a ser un bosque bastante antropizado, se mantiene toda la biodiversidad. Por esta razón, posiblemente, se han conservado en mucho mejor estado los alcornoques frente a otro tipo de bosques como pinares o encinares. Otro de los valores naturales que albergan los alcornocales de Elviria es, sin duda, su rica fauna de vertebrados. Hasta la presente se llevan detectadas 122 especies. Muchas de ellas presentan estados de conservación desfavorables y se encuentran estrictamente protegidas por la ley. Aquí estamos en uno de los mejores lugares de Europa para buscar reptiles anfibios, ya que Andalucía es prácticamente la región más importante, hablando de herpetofauna, de Europa, y si no es la más importante, una de las más importantes. Estos reptiles anfibios, que es un grupo con una mala fama, la mayor parte es un miedo irracional, ya que tienen una función imprescindible en el ecosistema, como prácticamente cualquier ser vivo. Por ejemplo, en este valle húmedo, pues podrían encontrarse la salamandra penibética, la salamandra longirostris, que probablemente antes del incendio habría una densidad mucho más alta. Ahora, después del incendio, probablemente sus poblaciones hayan disminuido mucho, pero lo más probable es que siga presente. También en todo este hábitat, que es más seco, se podría encontrar el sapo corredor, la Epidalia calamita, que es probablemente el anfibio anuro que más abundaría aquí. Aunque también se podría encontrar el sapo común ibérico, especialmente, como ya hemos dicho, en este valle del Arroyo o el río que hay un poquito más abajo, el río Gen. Y también debería haber Perophylax perezi, la rana verde ibérica, o el sapillo pintojo ibérico, el Discolossus galganoi. También hay otros urodelos que probablemente tengan presencia aquí, como el gallipato, el urodeles wolf. Un espacio como estos alcornocales, pues son de los más biodiversos de los ecosistemas que tenemos por nuestra zona. Es evidente que este tipo de ecosistema es el que se corresponde naturalmente con el terreno. Por lo tanto, aquí es donde la biodiversidad es mayor. Esto lo tenemos que tener claro. En cuanto a aves, pues nombrar todas las aves sería muy largo, pero sí os puedo decir que todas las aves rapaces de tipo forestal que podemos encontrar en el sur de la península las podemos ver aquí. Desde el azor,
el gavilán común, el águila calzada, el águila culebrera, incluso algunas especies que no son netamente forestales, pero que también, al tener cerca también otro tipo de ecosistemas, pues también se dejan ver. Es muy notoria por aquí, por ejemplo, la presencia del halcón peregrino y del águila perdicera, que el águila perdicera es una especie que ya está catalogada en España como en peligro de extinción. Como he dicho, pues prácticamente todas las especies de aves forestales, desde los pícidos, tal como el pito real, pico picapinos, y una gran corte de pequeños paseriformes también ligados a zonas forestales. Todos ellos los podemos encontrar aquí, a pesar de que ahora mismo el bosque no se encuentra en su óptimo, debido a lo que hemos hablado antes por las causas del incendio, ¿no? No se encuentra en su estado óptimo, pero aún así, pues muchas especies de paseriformes sí que lo utilizan, Hemos estado escuchando hace un poco ahí el ruiseñor, uno de los pájaros cantores más impresionantes que tenemos aquí, pues lo hemos estado escuchando hace un momento aquí, ¿no? Y en cuanto a otros grupos animales, pues ahora mi compañero va a hablar sobre algunos de ellos, pero yo sí os puedo decir que también en el tema de mamíferos, sobre todo en los carnívoros, es una zona muy interesante. Aquí prácticamente, en un espacio muy reducido, vamos a encontrar prácticamente todos los carnívoros que podemos ver por esta zona. Pues desde la jineta hasta el tejón, el zorro, el meloncillo, que es la única mangosta que tenemos en Europa, la garduña o la pequeña comadreja. Todas estas especies están aquí, sabemos de su existencia y por lo tanto es uno de los espacios de mayor biodiversidad que tenemos en la Costa del Sol. Antes de comenzar con el mundo de los reptiles, vamos a hablar un poquito de los invertebrados que se podrían encontrar en esta zona, por ejemplo los arácnidos. Aquí se puede encontrar la única tarántula que vive en Europa, sería Isnocolus valentinus, única del sur de España y de Sicilia, que es donde yo nací. También existen otros arácnidos endémicos de esta zona, por ejemplo Buzus elongatus, una especie de escorpión que solo se puede encontrar en Sierra Blanca y otras sierras de alrededor, única de esta zona de Andalucía. También hay otros arácnidos como Macrotele calpeana, la araña negra, los alcornocales, que sería la araña más grande de la península ibérica. Yendo a otros grupos de artrópodos, aquí se ha encontrado la Macromia splendens, una libélula extremadamente rara de encontrar en el río Gen, que está aquí abajo. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el grupo de los reptiles. Aquí se pueden encontrar prácticamente, si no son todas, casi todas las especies de reptiles que se han citado en Málaga. Por ejemplo, los ofidios, que se han citado 8 especies, pues probablemente se encuentren todas. Las tres famosas culebras de tierra, la culebra de herradura, la culebra bastardo occidental y la culebra de escalera. Otras especies más acuáticas, como la culebra viperina y la culebra de collar ibérica, que se podrían encontrar probablemente tanto en el río Gen como en este arroyo que tenemos aquí. También incluso la víbora hocicuda, la única especie venenosa de serpiente que se podría encontrar en Andalucía, probablemente se encuentra aquí en muy bajas densidades. También hay otras especies de serpientes que son de hábitos más crepusculares o nocturnos, como la culebra de coulla occidental o la culebra lisa meridional, que probablemente también se puedan encontrar en este hábitat. Yendo a otros grupos dentro de los reptiles, podemos hablar de los saurios, que aquí se podría encontrar el famoso lagarto celado, las especies del género Timon, que son los lagartos más grandes de España, y otras lagartijas como la lagartija coilarga, la lagartija andaluza, que los juveniles tienen una cola con un precioso color turquesa. También se podría encontrar la lagartija cenicienta, la más pequeña de los saurios que podemos encontrar aquí. Si en algunas zonas arenosas por la zona también se puede encontrar la lagartija colirroja, también se pueden encontrar lizones como el lizón ibérico, Carcides vedrigai, y anfisbénidos, que son un grupo de reptiles muy poco conocidos, que viéndolo podría parecer una lombriz o una serpiente, pero en realidad no es ni una lombriz ni una serpiente, sino sería un grupo de reptiles muy emparentado con las lagartijas, como serían las culebrillas ciegas del género Blanus. Es el momento de adentrarnos en terreno de minas.
No, pero no se asusten, que las minas de las que hablo son las de extracción de minerales. Hoy día la actividad minera en la provincia de Málaga es casi inexistente y se limita a la explotación de canteras de rocas de uso industrial como mármoles o arenas. Pero hace un siglo o siglo y medio el panorama era bien distinto. De hecho, en esos siglos la minería era uno de los principales sustentos económicos de la provincia. En los momentos de auge se contabilizaron 143 yacimientos de los que se extraían minerales como cobre, cromo, níquel, grafito, platino, oro y plomo. En este punto conviene aportar un poco de conocimiento sobre este yacimiento minero de plomo de Linarejos de la mano del historiador José Bernal en su artículo Marbella Minera de la revista Cilmiana. Escribía en dicho artículo que la explotación de las minas de plomo son las más antiguas de las que conocemos datos. Existen numerosas áreas de falla y brechas tectónicas en el lugar, cuyo testimonio dio origen a numerosas explotaciones mineras de plomo argentífero, mediante pozos de hasta 100 metros y galerías excavadas en las márgenes del arroyo. Tomamos dirección a pie de falla de Linarejos en compañía de todo un experto en la materia, Juan Carlos Romero, director del Aula Museo de Geología de Málaga, que por cierto, el pasado martes 26 de octubre se celebró el acto de entrega honorífica de la placa de honor por parte de la Academia Malagueña de Ciencias al proyecto del Aula Museo de Geología Málaga, Minerales y Tesoros de la Tierra. Juan Carlos Romero, director del Museo de Geología y Mineralogía de Málaga, bienvenido. Es un placer y una alegría verte, querido amigo. Encantado nuevamente, Jesús, estar con vosotros aquí en el campo, este sitio tan maravilloso. ¿Verdad? Del río Gen. Además, participando en la sexta temporada ya de Microclima, ya un referente en el medio ambiente, ¿no? Sí, efectivamente. Además, es un espacio natural de una calidad increíble, ¿no? Pero, o sea, que empezamos la temporada con un sitio maravilloso. Sin duda alguna. Les tenemos que pedir disculpas a los espectadores porque ambos estamos con gafas de sol, pero es que no saben el sol de justicia que ahora mismo tenemos delante de nosotros porque nos está dando un reflejo bastante considerable. Así que, por favor, les pedimos disculpas por ponernos las gafas de sol, aunque de todas formas en la entrevista nos la quitaremos, sin duda alguna. Juan Carlos, donde estamos es una auténtica joya, una gran desconocida en el entorno prácticamente limítrofe de Marbella y Ojén. Estamos en plena falla de Linarejo. Efectivamente, bueno, para situarnos un poco de punto de vista geográfico, estamos en el borde sur de la Sierra del Pujater. Es un borde que está delimitado justamente aquí donde estamos por una gran falla vertical, que es la falla de Linarejo, que tiene aproximadamente un kilómetro de desarrollo horizontal y un buzamiento vertical. Y asociado a esta falla pues se encuentra un importante grupo de mineraciones de plomo, plata y zinc que se explotaron en la antigüedad desde tiempo remoto, ¿no? Que es lo que hemos venido un poco a ver. Entonces, justamente aquí a mi derecha, la falla lo que hace es que produce en el terreno un aumento de la permeabilidad y la porosidad, con lo cual hay muchísima agua también asociada y lógicamente hace que la mineralización pueda hospedarse en la roca encajante. Justamente a mi derecha encontramos el nacimiento del río Dogen, asociado precisamente a esos manantiales que nacen a favor de la traza de la falla. Y ese nacimiento del río Dogen, pues justamente con la aportación de otros arroyos y cañadas en esta zona de aquí de Sierra Pujata, pues forma aguas abajo el río de Fuengirola. Justamente a mi derecha pues están los nacimientos del río, que es un paraje natural de una calidad extraordinaria. Sierra Pujata en este borde pues se caracteriza precisamente por la abundancia de mineralizaciones. Es una zona con una importante actividad minera, fundamentalmente en la mitad del siglo XX. También hay indicios que son muy anteriores, como el caso de Linarejo. Entonces, se caracteriza precisamente por los depósitos y yacimientos de talco, micas, asbestos, magnesita, roca ornamental. Eso es la parte, digamos, de la minería no metálica, y la parte metálica por los yacimientos de cromo-níquel. Es una reserva importante de cromo-níquel que creo que lo hemos dicho en alguna otra ocasión. Y justamente en los bordes del macizo de Sierra del Pujata pues se localiza un conjunto de mineraciones ya exóticas, para decirlo de alguna manera, que son ya ricas en plomo, en plata, en cobre, incluso en antimonio. Es decir, que hay una serie de mineraciones muy importantes asociadas precisamente a la historia geológica del macizo de Periotita de Sierra del Pujata. Curioso, ¿no? Amianto, por ejemplo, también. Amianto también. En los años 40 del siglo XX pues había compañías catalanas, las famosas Uralitas. Ajá. Pues que estuvieron, digamos, lógicamente explotando esta zona aquí. Es una reserva muy importante desde la Sierra de Mija hasta prácticamente Ojén,
pues se encuentran muchísimos yacimientos de amianto, asbestos. Además es curioso porque estamos en una parte estratégica en cuanto a los diferentes sistemas geológicos que podemos ver, ¿no? Tú decías antes, Pedrigoteta, Sierra Alpujata, de fondo vemos la cárstica, todo lo que es Sierra Blanca y demás, la nuestra, Sierra Blanca, y tenemos otro entorno que con toda la boscosidad de alcornocal que tenemos aquí, llega el momento de la base de la falla que se encuentra donde estamos ahora mismo. Correcto. Y aquí ya desaparece lo que es el alcornocal, ¿no? Correcto. Bueno, el ciclo de la vida está todo, es una relación, digamos, continua. Está, concentrado, está todo concentrado. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente lo que es la geología, pues condiciona la geomorfología y la geografía física. Entonces, bueno, las plantas, lógicamente, pues buscan los componentes mineralógicos de esas rocas. El alcornocal es un tipo de vegetación que le gusta el sustrato silíceo, con pH relativamente ácidos, y no quiere la parte de peridotita, que es mucho más básica, más rica en cromo, níquel y en minerales tóxicos, ¿no? Entonces, evidentemente, la geología realmente nos sirve también para hacer esas diferenciaciones paisajísticas del relieve, que es lo que tenemos aquí. Aquí atrás tenemos Sierra Pujata, que realmente es un desierto poblacional. Sí. En cuanto a población, pero no en cuanto, digamos, a endemismo de plantas endémicas que crecen exclusivamente, digamos, las peridotitas. La zona del alcornocal es mucho más rica, es una zona mucho más biodiversa, como se puede comprobar. Es una zona en la que abunda el madroño, la ulaga, los brezos, el alcornoque. Entonces, es una zona que tiene también un interés ambiental muy, muy elevado. Yo quisiera que nos hicieses hincapié en algo que tenemos aquí de fondo, que es esa infraestructura, que es un acueducto que está ahí, precisamente, aparte del meandro que lo tenemos ahí, que ese es el reflejo, ¿no?, prácticamente de una moneda de euro, ¿no? De un elemento geológico, perfectamente diseñada, del meandro, donde el nacimiento del río. Pero quiero que nos cuentes un poco sobre ese acueducto o el resto que queda de ese acueducto, porque tiene muchísimas incógnitas, Sí, efectivamente. Bueno, ya sabes que la documentación escrita, digamos, anterior a la Ley de Minas de 1825 es prácticamente inexistente. Es decir, con la Ley de Minas de 1825 se produce una liberalización de la tierra y entonces hace que muchísimas empresas mineras pues vayan y reclamen concesiones mineras que antes eran o sea, pertenecían a lo que es el Estado, ¿no? Entonces, anteriormente a ese Real Decreto, la documentación escrita es muy pobre en este país, ¿no? Así como en Alemania, por ejemplo, hay escritos y documentos que son del siglo XIII, siglo XIV, porque aquí realmente no hay prácticamente nada. Entonces, este acueducto, supuestamente, según el historiador francés Claude Domergue, que es un experto en metalurgia... En minería romana. En minería romana, específicamente, pues lo clasifica dentro de su estudio, importante sobre el catálogo que hace de las explotaciones mineras romanas y fundiciones que existen en la península ibérica, pues la clasifica como de aquellos grupos independientes romanos que están entre lo que es el polo, el grupo de Sierra Morena, la parte de Córdoba, de Badajoz, de Huelva, y la parte de Levante almeriense y Murcia, que son los dos polos fundamentalmente, Cartagena, Mazarrón, que son los polos fundamentalmente romanos para la minería del plomo, el plomo y la plata. Entonces, Linarejos, inicialmente, está presuntamente vinculada a la minería romana. De hecho, este acueducto que vemos ahí realmente no es el acueducto original. De mi punto de vista, creo que ha sido restaurado porque la piedra originaria era una piedra de sillería tipo travertino que no existe aquí. Y además, travertino era una piedra importada. El material que usaban los romanos. Efectivamente, era la piedra de sillería típica. Entonces, ese es un material que ha sido importado en algún evento específico de la historia y que posteriormente, digamos, ha sido rehabilitado junto con roca local, que es la peridotita. La peridotita. Entonces, bueno, este acueducto es muy interesante ya, independientemente, digamos, de su origen, que eso lo tendrán que definir los profesionales arqueólogos, pero es un acueducto muy interesante porque está vinculado exclusivamente a la mina. Se hacía, digamos, el acueducto lo que hacía es que captaba los manantiales que asociados a la falla aparecen en el nacimiento del río, aguas arriba, a través de unas galerías mineras que hay ahí, de agua y de unas urgencias, a través de una acequia que iban a ese acueducto y producían un salto en una rueda hidráulica. Y esa rueda hidráulica, que está desmantelada, ha sido arrasada evidentemente, esa rueda hidráulica posiblemente accionaría algún otro mecanismo relacionado con una fundición o con una molienda. Aparte ya de lo que es el elemento arquitectónico relacionado con la explotación minera, que es el acueducto, pues os quiero mostrar aquí en este plano de detalle, que es una foto aérea, pues el trazado de la falla, que se ve claramente, ¿vale? Es un trazado que lleva una dirección aproximadamente norte 110 este, y en un salto, bueno, un salto no, una extensión, una longitud en torno al kilómetro, es decir, esto tiene casi un kilómetro de longitud, ¿vale? Y luego tiene un buzamiento que es casi vertical. Entonces, a favor de esta falla es donde están prácticamente localizadas casi todas las explotaciones mineras que en su momento estuvieron explotando fundamentalmente con registros escritos desde el siglo XVII,
¿vale? Y anteriormente, supuestamente, en la época romana, ¿vale? Entonces tenemos aquí que la falla es la que condiciona el que la explotación minera siga, digamos, esta dirección. Aparte de lo que es la falla, que genera un salto vertical, que es lo que estamos viendo aquí, y un cambio del terreno importante entre lo que es la parte del desierto poblacional de la periotita y el alcornocal, que es el sustrato silíceo, pues tenemos el fabuloso meandro del río del arroyo Jobretín. Es un arroyo que viene en dirección a mi espalda, que viene de dirección noroeste hacia el sureste, y aquí justamente en la zona de falla se encuentra el farallón de la periotita. El propio meandro no puede horadar, digamos, esa roca dura, ¿vale? Y produce un cambio en la dirección de unos 90 grados para dirigirse hacia el río de Fuengirola. Entonces, bueno, como podemos comprobar, es una zona que tiene, aparte de la riqueza natural, pues tiene una riqueza geológica y minera increíble, ¿no? Es una zona que tiene un particular interés precisamente para los especialistas en minería, en geología y en geomorfología, fundamentalmente. A pesar del grave impacto causado por el incontrolado desarrollo turístico en el litoral de la costa del Sol Occidental, la riqueza biológica de los alcornocales de Elviria sigue siendo muy alta. Se trata de un área privilegiada en los aspectos geográficos, climáticos y geológicos, siendo punto de encuentro entre dos importantes áreas fitogeográficas, la correspondiente al subsector aljíbico, de cuya distribución se encuentra en el límite más oriental, y el sector bermejense, que incluye las sierras peridotíticas de la provincia de Málaga, habiendo en ella también influencias del sector rondeño, muy próximo. En un contexto más amplio, estamos hablando de una asociación vegetal en peligro de extinción que encuentra en este lugar su localización más oriental, dado su carácter eminentemente atlántico. Como quiera que además el conjunto de alcornocales de Elviria constituye un auténtico bosque-isla, desde el punto de vista geobotánico podemos calificarlo como una auténtica joya. En cuanto a la importancia zoológica, esta queda bien patente al enumerar las especies que habitan este enclave. Entre los vertebrados, al menos 122 especies utilizan este espacio en alguno de los episodios de su ciclo biológico anual, lo que viene a significar que posee una gran biodiversidad animal. Aparte de estos valores naturales tan evidentes, estos alcornocales poseen un valor añadido que a menudo suele pasarse por alto: el paisaje. Los alcornocales de Elviria ofrecen desde esta perspectiva psicológica y social una agradable e imprescindible nota de verde natural, de la cual no anda precisamente sobrada nuestra costa, y pueden suponer un atractivo turístico añadido a los ya existentes en la zona. Entonces, ¿qué podemos hacer para frenar la destrucción? Hemos de tomar conciencia de lo mucho que los bosques nos ofrecen, evitar de hacer fuego o dejar desechos que puedan generarlo, prevenir los incendios en invierno, evitar la eliminación de bosques y colaborar en su recuperación y expansión dentro de lo posible en reforestación, vigilar el comportamiento de las personas que merodean por los bosques, usarlos con respeto y humildad, y proteger los que aún quedan para que se mantengan y aumenten en el tiempo. Porque los bosques mediterráneos son nuestros ecosistemas protectores. Por eso debemos cuidarlos para poder disfrutarlos y aprender de ellos. De nosotros depende. Hasta el próximo programa. Adiós.